Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes. Esta vez vamos a dar inicio a la clase 3 de Excel para negocios, formato condicional, validación de datos y uso de tablas. En esta oportunidad vamos a tener que terminar la clase 6 en punto, por lo que les solicito a todos ustedes de que sean bien concretos en cualquier consulta que hagan para que nuestro expositor, el ingeniero Martín Guamán, pueda resolver sus consultas. Entonces, sin mayores comentarios, por favor, ingeniero Guamán, ¿podría usted ya empezar? Por supuesto, estimado. Buenas tardes con todos. Gracias por su puntualidad. Solamente reiterar la dinámica. Por favor, cualquier consulta es bienvenida, pero usemos el chat para que fluya la sesión. ¿Les parece? Y si me escuchan correctamente y si ven correctamente lo que comparto, cualquier duda me comentan ahí. ¿Listo? Todo bien, entonces. Bien. Vamos a conversar hoy sobre la tercera sesión de Excel. Se te fue el audio. ¿Yo se va a entrar? ¿Me escuchan correctamente? ¿Me Ahora comentan sí. por el chat? A ver. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan bien los demás? Ahora sí, profe. Chan, chan, chan. ¿Me escuchan bien los demás compañeros? Por favor, comenten en el chat. Listo, perfecto. Sigamos entonces. Les decía que ya hemos hablado de funciones de fecha, funciones de cadena. Los archivos están en el enlace que les he compartido. También están en el chat de WhatsApp. Así que por ahí pueden acceder sin ningún problema. Justamente el libro. Hoy vamos a hablar sobre funciones lógicas, también formato condicional y funciones de búsqueda. ¿Ok? Lo que nos permite hacer una función lógica en Excel es basarnos en una pregunta y en base a esta pregunta, si la respuesta de la pregunta es verdadera, hacemos alguna acción. Si la respuesta a la pregunta es falsa, hacemos otra acción. Les evitemos el audio, por favor. Ok, gracias. Les decía, una función lógica, y hay varias funciones lógicas en Excel, la más conocida es la función sí, pero hay contar sí, buscar sí, sumar sí conjunto, contar sí conjunto, sí error, etc., etc. Todas las vamos a repetir hoy. Pero la estructura de una función lógica es, se hace una pregunta y en base a esa pregunta, si la respuesta a esa pregunta es verdadera, se hace algo. Y si es falsa, se hace otra cosa. Tengo plantillas para hacer el ejemplo, no se preocupen, pero primero quiero aclarar cómo funciona. Un ejemplo clásico sería, si yo tengo una nota de un curso y mi nota es 12, la pregunta sería, si mi nota es mayor a 11, yo lo pinto de color rojo. Menor a 11 es rojo. Si es mayor a 11, sería azul. Ese es un ejemplo clásico de una función lógica. Hacer una pregunta y en base a la respuesta ya uno puede agregar condiciones. Hay otras funciones como falso, para devolver falso, no, o para hacer comparaciones. Sí, que es la que vamos a ver ahora. Sí, error. Verdadero y la función y. Vamos a hacer ejemplos, no se preocupen. ¿Ok? Entonces, si tú haces la prueba lógica de la función, tú tienes que decir qué vas a hacer si la pregunta, la respuesta a la pregunta es verdadera. La pregunta para este ejemplo de la nota era,
la nota es mayor a 11, sí, entonces le pongo aprobado. Si no, le pongo desaprobado. Eso es lo que he puesto ahí abajo. Dice, si la respuesta a la pregunta, entonces haz esto. Si no, haz esto. Cuando uno lee una función de esa manera, es más sencillo. Yo puedo escribir la función si a 12 menor a 15, coma, x18, coma, p21. Esa es una fórmula válida, pero yo les sugiero que lean la función de esa manera. Si la respuesta a esta pregunta es verdadera, entonces hago esto. Si no, es decir, si no es verdadera, quiere decir que es falsa. Si no es verdadera, haz esto otro. ¿Correcto? Un par más y vamos al ejemplo práctico en Excel. Aquí te tengo algunas opciones de todo lo que tiene una función sí. Se pueden hacer comparaciones matemáticas. Se pueden hacer comparaciones si un resultado es lógico, porque siempre va a devolver verdadero o falso. ¿Ok? Siempre va a devolver verdadero o falso. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, esto es igual a esto, es mayor a esto, es menor a esto, es distinto a esto. Las comparaciones que tú vas a hacer siempre van a devolver verdadero o falso, y en base a esa condición, tú puedes generar un resultado. ¿Ok? Y este es un detalle de que escribe la función nada más. No quiero marearlos con eso. Pero también está el PPT a su disposición. Voy a compartir toda mi pantalla para hacerlo en Excel, ¿ok? Vamos a cambiar esto para compartir toda mi pantalla, ¿ok? Listo. Vamos a abrir Excel. ¿Todos ven mi pantalla? ¿Sí o no? Vamos a ver. Acá está el chat. Perfecto. Listo, muchas gracias. Vamos a abrir Excel. Entonces, yo estoy en Excel. Yo hago una comparación de 5 es 5 y pongo más esta celda es igual a esta celda, sí, pero si ya le cambio el valor, ya no es verdadero. Si le pongo 5 y acá le pongo ampersand 5, es distinto. Visualmente parecen iguales, pero lo que estoy haciendo es una comparación entre dos valores. Este tiene ampersand o el apóstrofe y este no. Si tú lo ves a la derecha, es un número. Si lo ves a la izquierda, es un texto. ¿Ok? Entonces, por eso la pregunta dice, ¿5 es igual a 5? La respuesta sería falso. Pero si ponemos dos letras, A, es verdadero. ¿Esto dará verdadero o falso? A minúscula es igual a A mayúscula, ¿dará verdadero o falso? Falso. No. Falso. Está verdadero. Porque la letra es igual. No estamos comparando si es mayúscula o minúscula. Solamente es la comparación del contenido. La A minúscula con la A mayúscula y la A mayúscula con la A minúscula son verdaderos. Ambos. Pero cabe la posibilidad que tú hayas puesto un espacio y ya es falso. Dices, uy, pero eso no es falso. Pero tienes que ver acá, hay algún valor adicional. Es decir, aquí hay algo más que tú estás haciendo que hace que sea falso. ¿Ok? Entonces, todas las funciones lógicas se basan en esa condición. ¿Verdadero o falso? Todas, absolutamente. Podrías comparar números, podrías comparar letras, podrías comparar el largo de una cadena, podrías comparar cualquier valor, siempre te va a dar verdadero o falso. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí y después pasamos a la hoja que tengo prearmada. Vamos a poner la nota aquí, ¿ok? Entonces, la nota, digamos, vamos a poner el aleatorio de la nota entre 0 y 20, ¿ok? Entonces, digo, tengo 5. Entonces, aquí voy a poner mi función. Como les dije al principio, yo leo la función de manera casual, no literal. Entonces, pongo, si la nota es mayor a 11, entonces, la coma significa entonces para mí, entonces le digo, está aprobado. Si no, está desaprobado.
Yo no he hablado ni de coma, ni de mayor, ni paréntesis, ni nada. Estoy leyendo la fórmula. Si la nota que está en D5 es mayor a 11, entonces le pongo aprobado. Si no, le pongo desaprobado. ¿Se entiende esta función sencilla? Entonces, vamos a poner acá, mira. Dice F, dice 16, es aprobado. Vamos a cambiarlo. 2, desaprobado. 7, desaprobado. 20, aprobado. 3, desaprobado. ¿Se entiende esta función? ¿Es sencillo, les parece? ¿A todos, por favor? Sí, eso está sencillo. Sí, sí se entiende, profesor. Perfecto. Pero acá hay un error. Hay un error. ¿O no? A ver. ¿Quiénes vieron el error? ¿Alguno vio el error? ¿Alguno vio el error? No. Ah, exactamente, mayor igual. ¿Por qué? Porque si este señor tuviera 11, le va a poner desaprobado porque está entrando en la condición falsa. Quiere decir esta condición. ¿Entiendes? Tendría que ser mayor a 10. Claro, mayor igual a 11 es aprobado, porque con 11, digamos, estás aprobado. Entonces, si pones mayor igual a 11, a partir de 11 es aprobado y todo lo demás es desaprobado. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo pongo acá una nota alucinante, así? 45. Dice, aprobado. Porque aquí hay una regla que dice, mayor o igual a 11, 45, ¿es mayor o igual a 11? Sí. ¿O no? Claro, 45 es mayor o igual a 11, es correcto. Y si se te ocurre poner acá, FFF, en este caso, la cadena, según esta condición, dice que es mayor o igual a 11. La cadena. Entonces, si yo quiero hacer una validación mucho mayor, okay, mucho mayor, vamos a poner acá aleatorio, 0 a 20, y vamos a poner, dejar esta función. Yo podría agregar funciones adicionales. Por ejemplo, la función i. La función i me permite hacer preguntas. ¿Ok? Preguntas. La función i, tú puedes hacer varias preguntas lógicas. Es decir, ¿qué preguntas lógicas puedo tener? Una que sea mayor o igual a 11 y otra menor o igual a 20. Entonces, voy a poner D5 mayor o igual a 11 y D5 menor igual a 20. Esta es una función para hacer dos preguntas lógicas. Una dice mayor igual a 11 y menor igual a 20. Entonces, las dos preguntas lógicas deberían ser verdaderas para que sea verdadero. Entonces, acá dice, vamos a ver, 1, 20. Entonces, es correcto, miren. Es correcto, 20, 10, perdón, vamos a ampliar el tamaño de la columna, ok, 16, verdadero, 21, dice aprobado, pero no es aprobado, es incorrecto, porque 21 ya está por encima, ¿cierto? Entonces, estoy usando una función y para hacer dos preguntas lógicas a la vez. Si yo uso esta función i, yo sé que esta función i me va a devolver a mí un resultado lógico. Entonces, lo voy a poner acá. Si la nota es mayor o igual a 11 y la nota es menor o igual a 20, al ser i, las dos tienen que ser verdaderos. Si no, va a devolver falso. Entonces dice desaprobado porque no tiene nada que ver. ¿Correcto? ¿Entiende lo que estoy haciendo? ¿Me copian o no? Sí. Ok, entonces lo que estoy haciendo yo ahorita es una comparación simplemente de
de una nota para obtener si es aprobado o no es aprobado. ¿Ok? Ahora, si yo hubiera hecho otra condición, por ejemplo, miren esta nota acá, vamos a ponerle acá nota y le vamos a poner resultado y le vamos a poner la nota, vamos a ponerle acá el aleatorio. Esto está en el archivo que ahorita les voy a pasar, ¿ok? Les voy a editar ese archivo. Vamos a poner la nota acá y solamente voy a hacer el ejemplo acá. Si yo tengo esto, que simplemente he copiado la fórmula, que funciona, ¿sí? He copiado la fórmula. Si yo tengo esto, lo que acaba de ocurrir es que yo tengo ya resultados, ¿no? Aprobado, desaprobado, 16, etc, etc. ¿Qué condición nos serviría a nosotros para nuestro día a día? Yo no sé si todos son emprendedores o profesionales o qué rubro manejan cada uno de ustedes. Pero, ¿ahí voy a, aquí? No. Dígame si ahí voy a mía. Voy a silenciar mi audio. Ya. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es hacer una comparación de la nota. Pero, ¿qué otra situación nos ocurre a nosotros? ¿Qué pasa si tú no has llegado a tu meta? ¿Ok? Tú tienes ventas y la meta de tu venta son 2,000 soles mensuales. O sea, aquí tu meta va a estar entre 500 y 2,500. ¿Ok? Entonces, acá, por favor, silenciemos el audio para que no se cruce. Entonces, acá voy a hacer yo si cumplió su meta. Por favor, silenciemos el audio. ¿Quién es? A ver, vamos a ver. Tiempo. Ya. Aquí estoy haciendo otro ejemplo con la función sí. Aquí tengo la meta, que son 2,000 soles, y las ventas de una persona. Acá está el empleado. Por favor, silencien su audio, chicos. Hay una señorita ahí que está con su audio. Por favor. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Y podrías ayudarme? No sé quién está con su audio activo ahí. Ya lo silenció. Gracias. Entonces, aquí tengo yo una lista de empleados y tengo una meta. Y digo, ah, mira, quiero saber si cumplió su meta o no. Entonces, mi pregunta lógica sería, si lo que vendiste es mayor a la meta, en este caso dice 1,228, no llegaste a tu meta, Martín Alonso. No llegaste a tu meta. En este otro señor, ¿esto es mayor a esto? Perdón. ¿Esto es mayor a la meta? Falso. Ninguno ha llegado a su meta. Ninguno de mis dos vendedores ha llegado a su meta. Pero ahora sí, los dos han llegado a su meta. Miren, dice el 2,400 y el otro ha llegado a su meta. Entonces, estoy haciendo yo una validación de que pregunto si ha llegado a su meta o no. Entonces, yo tengo verdadero. Pero mi jefe quiere que ponga un mensaje que cumplió o completó. Entonces, en base a eso, le puedo dar un premio. ¿Ok? Le puedo dar un premio con la diferencia, algo así. Vamos a jugar con esto. ¿Ok? Entonces, si yo ya tengo esto, yo le puedo agregar acá a esta función, sí. Si cumplió su meta, esta es la pregunta, sí. La meta, digamos, la venta, que es H5, es mayor que la meta I2. Entonces, le pongo 1 para saber que cumplió. Si no, le pongo 0. ¿Ok? Si no, le pongo 0. Simplemente así. Porque quiero poner un indicador que se llame 1 si cumplió la meta y 0 si no cumplió la meta nada más. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo. Voy a repetirlo para que se den cuenta. Si la venta, que es H6, es mayor a la meta, que es I2, entonces 1. Si no, 0. Simple. Cumplió la meta. Entonces, acá tengo dos vendedores que ninguno de ellos cumplió. Ahí te cumplió uno. El primero cumplió la meta. Martín cumplió su meta. Entonces, yo le voy a dar un premio. ¿Ok? O calcularle algún valor. ¿Qué podría saber? La diferencia entre la meta podría ser un bono, entonces.
Entonces aquí podría ser el bono si cumplió la meta. Entonces, ¿cuánto de bono tendría él acá? 332, ¿cierto? Pero va a depender si cumplió o no. ¿Entiendes? Entonces, preguntamos si cumplió es igual a 1, entonces le pongo su bono. ¿Ok? Le voy a poner. Ganó bono. ¿De cuánto le voy a poner? De lo que vendió, que es H5, menos la meta, que es H2. Si no, le pongo no tiene bono. ¿Se entiende esto? Vamos a ver. Dice, ganó bono 88 soles. ¿Qué dicen? A ver, ¿se entiende o no? O lo repito. Tan, 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 tan. Por favor, repita. Por supuesto, no hay ningún problema. Ok, lo vamos a repetir. A ver, ¿dónde están aquí? Perfecto, chicos. Gracias por su participación. Vamos a ver. Lo primero que estoy haciendo es, primero, calcular si ha cumplido la meta. Entonces, aquí yo tengo un indicador. Indicador 1, que significa cumplió. Y 0, que no cumplió. ¿Okay? Lo que me ha indicado mi jefe y ya lo tengo mapeado. Entonces, cuando el empleado cumple, le pongo 1. Y si no cumple, le pongo 0. Entonces, aquí le he puesto H5 es la venta y 2 es la meta. Entonces, en esta lógica digo, si el señor vendió más que la meta, que son los 2,000 mensuales, entonces le pongo 1, porque eso es lo que me ha pedido mi jefe. Ponle 1, ponle 1. ¿Champita? No. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Silencio. De un lado para otro. Sí, sí. Félix, ¿me puedes ayudar? ¿Quién tiene su audio? Okay. No lo veo yo. Hay alguien que está activo su audio. Sí, disculpe, profesor. Gracias. Ya, sigamos. Sigamos entonces, a ver. Ya. Entonces, yo pregunto si la meta, lo que vendiste, es mayor a la meta. Te pongo 1 porque mi jefe me ha dicho que 1 significa que pasaste la meta. Entonces acá pregunto, H5 es la venta y I2 es la meta. ¿Venta es mayor a meta? Sí, 1. Si no, 0. ¿Okay? Entonces acá calcula, le va poniendo 1, le va poniendo 0 a los que cumplen. 2,300, 2,100, ambos cumplieron la meta. Ah, ok. Hasta ahí sé quiénes han cumplido la meta. Entonces, ahora me dice, Martín, los que han cumplido la meta, eso adicional, dáselo como bono. Ok. Inclusive es una estrategia interesante. Si tú le pones una meta muy alta y gana adicional, eso adicional, te aseguro que todos se esforzarían en superar la meta. Entonces, mi jefe me dice, Martín, a los que han cumplido la meta, que por ejemplo es este señor, Alonso ha cumplido la meta. Como Alonso ha cumplido la meta y su indicador es 1, regálale como bono los 151 soles. Ah, genial. Entonces, mi pregunta lógica sería, ¿cumplió la meta? Sí. Entonces, tengo que comparar el 1. Ah. Sí. Cumplió la meta. O sea, si esto es igual a 1, cumplió la meta. Entonces, le voy a hacer una operación matemática, que son las ventas menos la meta. Ahí tengo ya su bono. Si no, le pongo 0 de bono, porque no le voy a dar ningún bono. ¿Se entiende ahí? Estoy haciendo, dándole un bono solo si cumplió la meta, que significa 1. Y en base a ese 1 digo, lo que vendió menos la meta es igual a lo que debería ganar. ¿Se entendió ahí? Simple, dice, ah, mira, 2,467. Perfecto. Pero como quiero ser más especial, pongo acá. Como ya tengo acá el resultado, le voy a poner
Bono, ganó Bono, y le pongo ampersand, porque Martín ya me dijo que el ampersand significa concatenar, que es unir. Y en cero le pongo no ganó. No ganó. Lo mismo, solamente le estoy agregando cadenas de texto. Ahora, si yo lo copio hacia arriba, ¿funciona o no? Sí, pero va a haber un error. ¿Por qué? Porque ya saben que cuando copian una fórmula, las celdas van a cambiar. Miren, lo copio y lo pego, pero miren a dónde está apuntando. Está apuntando a la meta en otro lado. La meta no está en J1, sino está en J2. Porque aquí debería ponerle nombre a la celda, etc. Entonces, mis, hacemos la prueba. Ganó, no ganó, no ganó. Ahí ganó. Ganó un señor, ganó 80 soles. Miren. Ganó 80 soles. Ahí está. Ganó bono de 80 soles. Olvídate, yo trabajaría por esos 80 soles. No ganó, no ganó, no ganó. Ahí está, ganó 333 soles. ¿Les parece correcto? ¿Quieren ver la fórmula? Chan, 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 chan. ¿Listo? Perfecto. A ver, vamos a ver si en el chat, a veces me voy y no leo el chat. Todo claro, perfecto, chicos. Profe, comenten en el chat cualquier duda. Si tú tienes una duda, coméntala en el chat. Yo me voy a detener solo si lo comentas, porque si no dices nada, yo no soy adivino. Ayúdame con eso, listo. Profesor, tengo una pregunta. Yo no había usado el dos puntos. ¿Para qué sirve el dos puntos que puso? Ahí no le entendí. A ver. El dos puntos, ¿dentro de dónde está? Está dentro de las comillas. Eso significa que es solo un texto. Si tú quisieras poner esto, ¿qué tal si pones esto? ¿Qué tal si pones esto? ¿Significa mayor, menor o solo un carácter? Es solo un carácter porque está dentro de las comillas. No importa si pones esto varias veces si quieres. No importa. Es solo un carácter. Es solo un carácter, miren. Es solo un carácter. No afecta en nada a tu resultado. Es solo un carácter. Y los dos puntos lo puse para que diga, ganó bono, dos puntos, el monto, nada más. No tiene que ver con la fórmula. Listo, sigamos. Vamos a resetear esto y regresar. Profesor, una consultita. ¿Cómo podría insertar salto de línea dentro de un texto? Ahí, por ejemplo, que quiero que diga no bono, pero no en una fila y no ganó en la segunda fila, pero dentro de la misma celda. ¿Se puede? Podríamos agregarle un Alt Enter, pero no habría una línea. Vamos a ver. Podrías ponerle el Alt Enter dentro de la celda. Vamos a ver acá. Se le da el Alt Enter, pero no va a generar el efecto, me parece. Vamos a hacer la prueba. No va a ser el efecto. No podrías agregar una línea. Creo que hay una función. No hay una función para eso. Vas a tener que agregar una línea. Podríamos probar con el símbolo. No podrías agregar una línea dentro de esto. Ok, gracias, profesor. Listo. Vamos a abrir el Excel que les he enviado. Profesor, una consulta, disculpe. ¿Cómo hago para copiar la función en la otra celda para que no me cambie las otras celdas que cambian? Disculpe, por favor. Gracias. Ok. Si yo no quiero que la celda cambie, lo primero que tendría que hacer es o congelar aquí, o sea, aquí está la fórmula, aquí está y ahí no está. Entonces, si yo no quiero que cambie, lo que haría sería, uno, congelar la meta, ¿cierto? Si congelo y lo copio, ya no se va a malograr. Congelo. Profe, no está compartiendo. ¿Estoy compartiendo? No está compartiendo. Ya, me avisan. Sí, ahora sí. Ya está. Creo que está abierto para que compartan todos. Alguien ha compartido después que yo. Sí, así parece. Ayúdenme con eso, chicos, por favor, para poder avanzar. Yo con gusto les enseño todo lo que necesitamos, pero se nos va a ganar el tiempo. Entonces, yo congelo la celda. Una vez que congelo la celda, si yo lo copio, ya funciona porque está congelada. Otro camino es que a la celda le pongas un nombre, aquí, en nombres, y le pongas
meta, y cuando hagas tu fórmula, en vez de le pones esto, le pones meta. Y lo copias, y lo pegas, y listo. ¿Sí? Dos caminos. O congelas la celda, o le pones un nombre. Lo que quieras. Tu micrófono, por favor. Gracias. Profesor, buenas tardes. Una consulta. Si nos piden poner de color las celdas, por ejemplo, si el que ganó resaltarlo con un color rojo y los que no ganaron resaltar con otro color, ¿cómo se podría hacer en ese caso? Es lo que vamos a hacer. Ah, ok, gracias. Miren, tengo el Excel que les he enviado, el Excel de la versión sesión 3, está en el compartido, se los he pasado por el correo, no, por el WhatsApp, yo no tengo sus correos, se los vuelvo a enviar por el chat aquí, si no lo tienen, y si no están en el grupo también se los paso. Listo. Ahí está el Excel, que es Excel 3.1 de la sesión 3. Y aquí tengo una lista de alumnos, que podrían ser pacientes, personal, empleados, clientes, visitantes, lo que quieras. Y aquí he puesto tres notas, y a la nota le he puesto un promedio para calcular cuánto nota obtiene, y aquí he puesto estado. Entonces aquí voy a poner resultado adicional para hacer el cálculo que me acaba de comentar la señorita, que aquí lo tengo como ejemplo. Primero, calcular la nota, que sería si ha aprobado o no ha aprobado. Entonces, aquí pregunto yo, si, igual que hace un momento, si la nota, o sea, si el promedio es mayor igual a 11, entonces, aprobado, ¿sí? Si no, desaprobado. ¿Ok? Entonces, tengo acá simplemente una pregunta para saber si está aprobado, y si no está aprobado, está desaprobado. ¿Ok? Ahora, aquí no es necesario que yo le agregue la otra función para validar si supera el 21 o si es menor a 0, ¿ok? ¿Por qué? Porque el resultado en promedio, ya hay una fórmula que calcula el promedio, que simplemente es la función promedio. Miren acá, es la función promedio, nada más. Promedio de los valores, nada más. Entonces, ya tengo aprobado y desaprobado. Ahora, esta función lógica también sirve en el mismo concepto para formato condicional, que está aquí arriba. Formato condicional, aquí arriba está. Entonces, formato condicional me dice, Martín, tú puedes pintar de colores. Sí, pero ¿cómo lo voy a pintar de colores? Si tú me has dicho, Martín, que el formato condicional se basa en comparar algún número o alguna prueba lógica. Entonces, vamos a hacer una nueva regla de formato condicional y le vamos a hacer lo siguiente. Aquí dice, dentro de algunas opciones, dice, formato únicamente a las celdas que contengan. ¿Pero que contengan qué? Ah, aquí está la pregunta. Dice, dar formato únicamente a las celdas con el valor de la celda. Aquí dice, valor de la celda, el texto específico. Si puedes compararlo. O sea, tú estás haciendo acá comparaciones. Las comparaciones podrían ser varias comparaciones. Podría ser fecha, celda en blanco, sin espacio, si contiene errores, si no. Hay dos opciones. Si tú dices, si el valor de la celda es igual a aprobado, píntalo de azul. Si el valor de la celda es igual a desaprobado, píntalo de color rojo. Pero podría ser texto también. Entonces, miren, si tú pones texto, a la derecha tienes la opción para poder seleccionar que contiene, que termina con, que es igual con. Entonces, que contiene aprobado sería una función correcta. Pero también sería igual a esto. Valor de la celda es igual a aprobado. Son dos formas de que tú puedas preguntar si esa celda contiene esta palabra. Entonces, si la celda contiene esa palabra, le vamos a decir formato, le vamos a poner negrita, le vamos a poner color azul, le vamos a poner vamos a poner color azul relleno y texto blanco, ¿eh? Para que se vea así, texto blanco, así. Texto azul, relleno azul,
¿Sí? Rellena azul y texto blanco. ¿Correcto? Rellena azul y texto blanco. Entonces, azul. Vamos a ver. Aceptamos. Está desaprobado. F9, F9, aprobado, miren. Correctamente aprobado. Ahora, yo sé que el formato condicional que acabo de poner en mis reglas solamente dice esto, aprobado, este primero que he puesto. Pero ese formato condicional, lo voy a copiar, le hago clic aquí, lo copia todo. Entonces, todos los aprobados van a pintarse en ese sentido, con fondo azul y texto blanco. Martín, pero te faltan los desaprobados. Ok, entonces vamos a seleccionar o una o todas las celdas. Vamos a agregar otra regla. Una nueva regla, la misma pregunta, digo, valor de la celda es igual a... Vamos a ponerle la otra función, ¿ya? Texto que contiene desaprobado, ¿ok? Para que vean que funciona igual. Desaprobado. Y le ponemos formato rojo y color blanco. ¿Listo? Aceptamos. ¿La celda contiene la palabra desaprobado? Sí. Vamos a aceptar. Y listo. Miren. F9, aprobados, desaprobados. Podrían ser cualquiera. Como dijo hace un momento la señorita, si el señor personal cumplió la meta, le ponemos color, no sé, verde o azul. Y si no cumplió la meta, les ponemos rojo, como he puesto ahorita. La única diferencia es que yo estoy comparando una nota. La diferencia en tu caso sería comparar el resultado de la meta. O sea, los unos, si es que vas a usar la misma fórmula que he usado yo, los unos significa para color azul y texto blanco, y los ceros significa color rojo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Todo claro? Profesor, una consulta. ¿Por qué las celdas que corresponden a promedio, cada una tiene el mismo nombre de arroba promedio? ¿Por qué no tienen un nombre individual? ¿Esta? Sí, cuando hace la función sí, para que sea aprobado o desaprobado, cuando llama a la celda de promedio, no se llama, por ejemplo, H6 o de repente un nombre propio, digamos, directamente para fijarlo, sino que tiene una sintaxis especial. Observo que tiene un arroba y recién viene ahí la palabra promedio. Y ocurre lo mismo en cada una de las celdas que van a venir para abajo cuando aplica la fórmula, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué sale el arroba? Eso ocurre cuando tú conviertes una data en tabla. Es decir, si tú tienes esto, por ejemplo, hagamos de cuenta esto, lo tienes aquí en datos, así, y si tú haces el promedio, más sí, le pones, si este promedio es mayor o igual a 11, entonces aprueba, si no, desaprueba. Si tú haces esto, la referencia a las celdas se hace a la celda como tal. Pero si tú lo conviertes en tabla, si tú haces esto y lo conviertes en tabla, esta tabla no solamente tiene una ficha adicional arriba que permite que tú puedas hacer opciones adicionales, ¿ok? Aquí arriba. Esta ficha tabla, donde puedes hacer totales, segmentación de datos, grupos, sumas, fórmulas, sino que cuando tú tienes una función, ¿ok? Cuando tienes una función, por ejemplo, el mismo sí, se vincula al nombre de la columna. ¿Para qué? Para que puedas entender mejor la fórmula. Porque si yo te pongo más X5 por X25 entre J22, por AB350, no tienes ni idea cuál es la fórmula. En cambio, en una tabla, los nombres se definen por el nombre de la columna para que se entienda de manera correcta las celdas. Por eso es. Ah, ok. ¿Y ese nombre de la columna con el arroba vendría a ser una celda, entre comillas, ¿no? Una especie de celda relativa. Sí, es la celda relativa. Esta celda es la celda relativa. Apunta a esa celda. Todos apuntan a esa celda, ¿no? Tú vas acá, apunta a esa celda. A la celda que está en la fila. Ah, ok, ok. O sea, fija solamente la columna, pero hace relativa a cada una de las filas de la celda. Sí es. ¿Listo? Ok, gracias. Entonces, tenemos acá la tabla donde yo he hecho un promedio simplemente para poder calcular y le he pintado de un color específico para los dos casos. Yo podría agregar más condiciones.
Ahorita solamente hemos agregado una de las condiciones, pero podríamos tener, sí, podríamos tener varias otras opciones, ¿ok? También les he pasado una hoja que se llama práctica de la función sí, donde ya usamos una anidación de funciones. Esta es la anidación de funciones, pero existe una función que se llama sí conjunto. Pero lo que quiero que entiendan es que si nosotros hemos hecho una pregunta, en este caso es, si la nota es mayor a 11, mayor o igual a 11, aprueba. Si no, desaprueba. Aquí, la práctica es que, si yo digo, los niños son menores a 8 años, los púber son menores a 12, los adolescentes menores a 14, los jóvenes menor a 21, adulto menor a 35, mayor menor a 45 y tercera edad otros. Entonces, si yo pongo acá a alguien de 22 años, mi fórmula... Profesor, micro. Ok, entonces aquí yo tengo una función anidada, es decir, tengo acá la primera función anidada que dice niño, después vuelvo a preguntar, tengo niño, vamos a ver aquí, se mueve esto de acá, vamos a poner aquí. Tengo niño, deje editar. El zoom, ya. Entonces acá tengo yo niño, profesor. La primera función, la segunda sí, el tercer sí, dígame. Disculpe, ¿cuántas veces me permite anidar una fórmula sí? ¿Cuántas veces puedo colocarla? Creo que hay un límite, ¿no? Según la condición que he revisado, 132 veces. Yo no sé si llegues a anidar tantas, pero yo creo que el límite deberían ser máximo que anides 10 o 15, ¿no? Antes era mucho más corto, ¿no? Pero ahora he revisado, antes de esta sesión, he estado revisando la función, porque hay una nueva función que se llama sumar sí conjunto, y según la documentación, 132 veces. Y en el caso del sí con i, ¿también me permite solamente un límite? ¿Hay un límite o no? Lo que pasa es que la anidación ya no es el i, solamente es el sí, porque el i, las condiciones del i igual son distintas a las del sí. El sí es, ¿el niño es menor igual a 8? Sí. Ok, le pongo un nombre niño. Si no, esa es la siguiente condición. O sea, ¿cuántos si no puedes hacer? 132. Y dentro del i también hay 132, entiendo, para esas condiciones. Ok, gracias. Entonces, este sí, si ustedes pueden ver en pantalla, el sí tiene, la primera pregunta es, si es menor a 8, es niño. Si es menor a 12, es púber. Si es menor a 14, es adolescente. Si es menor a 21, es joven. Si la persona tiene 16 años, según este algoritmo, ¿cuál sería? Joven. Exacto, porque está dentro del algoritmo que dice menor o igual a 21, pero está después del 14, o sea, está en 15, 16 años. ¿Ok? ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, esta fórmula ya está hecha, ya se les ha pasado la fórmula para que ustedes puedan revisar cómo funciona. Solamente es una anidación. ¿Qué casos podemos tener nosotros para anidar? La meta que hemos puesto hace un momento solamente ha sido si la meta la cumplió o no la cumplió. Pero si tú quieres ser mucho más específicos, podrías ver por cuánto la cumplió. Me refiero a si la cumplió a las justas, ¿ok? O si la cumplió, la duplicó, o proporcionalmente cuánto, ¿ok? Entonces, digamos lo siguiente. Si mi venta es 1,000 soles y mi meta son 2,000 soles, ¿ok? No cumplí mi meta, pero si hubiera vendido 2,000, ¿ok? Y hubiera vendido 2,000, hubiera cumplido mi meta. Si hubiera vendido 2,500, ¿por cuánto yo he cumplido mi meta?
¿cuánto por ciento más he cumplido mi meta? ¿25% más? 25%. 25% más, cierto. ¿Cuál es la fórmula matemática para convertir ese 500 en 25%? Porque es distinto que yo haya vendido 2.500, de repente, si tú dices, Martín, pero yo soy mejor que tú, yo he vendido 3.000. Ah, eso quiere decir que tú has vendido 50% más de la meta. Tú tienes que tener otro premio mayor al que tuvo el que vendió solamente 25% más. Y el que vendió 100% más podría ser 150% más. Estás haciendo una escala de valoración de cuánto por ciento más de la meta tú vendiste, y en base a esa escala podrías darles premios distintos. ¿Se entiende? Sí. ¿Lo pueden hacer venta ustedes? Venta menos meta entre meta. Venta menos meta. ¿Y cómo okay, sería, disculpe, cómo venta sería esa menos ecuación? Meta, por, entre para meta. Vamos a hacer el ejemplo, vamos a intentarlo, ¿les parece? Vendedor 1, vamos a hacer el ejemplo acá. Tengo Alonso, Martín, Joaquín y Nicolás. Estoy poniendo nombres de mis hijos para poder hacer el ejemplo, ¿ok? Entonces, aquí tengo mi ejemplo, tengo mi meta, que son 20. Le vamos a poner nombre meta para poder hacer el ejemplo. Y vamos a poner acá el resultado. Entonces, acá, primero tenemos que saber si es mayor a la meta, ¿cierto? Entonces, si esto es mayor a la meta, entonces merece un premio, ¿ok? Merece, le voy a poner solamente así, merece, y si no, no merece. Nada más. Solamente quiero comparar nada más. Miren la fórmula. La fórmula dice venta mayor a meta. Pero si esto hubiera sido una tabla, no se llamaría F4, sino arroba ventas, para reforzar lo que hace un momento el compañero preguntó. ¿La puedo copiar o no? ¿Se malogra si la copias de abajo o no? No, porque ya tiene nombre propio, ya, meta. Lo máximo. ¿Debo ser buen profesor o buen alumno son ustedes? Una de dos. ¿Ok? Entonces, ya tengo la comparación de que no merece y merece. Mira, este 2.500 y este 3.000. Ok. Entonces, si merece, ok, si merece, le vamos a poner el bono. Entonces, vamos a calcular la diferencia. Ok. Voy a ponerlo así manualmente nada más. Más esto, menos esto. Ok. Hay menos 1.000 y aquí están los 500 y aquí están los 1.000. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo que este es el porcentaje? Entonces, más esto por 100 entre la meta. Algún matemático del grupo. ¿Es correcta esta fórmula para calcular el porcentaje? ¿O no? Sí, pero quizás también podría olvidarse del 100 y poner el formato de porcentaje, ¿no? Podría ser. También es otro camino. También ponerle el 2000 en otro camino. Claro, ¿okay? Entonces, solamente hacer la división y luego cambiar el formato de la celda. Ok, entonces, hay varios caminos, ¿ok? Lo que estoy haciendo simplemente es mostrarles cómo obtener la diferencia. Si lo copio, funciona, ¿cierto? Tengo 50%, este vendió 50%, y si vendió 4.500, el señor vendió 125%. 125%, ¿ok? Entonces, ya tengo más o menos la idea de cómo darle un bono. Entonces, vamos a hacer una tablita por acá. Si el señor vendió la misma meta, ¿ok? Solamente le voy a dar un bono de una felicitación. Felicitación. ¿Es igual a la meta? Una felicitación. Perdón. Si es igual a la meta, una felicitación. Caramba. Si es igual a la meta, es una felicitación. Si vendió más del 25% o igual, o hasta el 25%, le voy a dar un bono. Entre comillas, porque Excel intenta calcular mi fórmula. Hasta el 25%. Hasta el 50, 75. Más. ¿Ok? Entonces, a los que vendieron más del 25, les vamos a dar un bono.
a los que vendieron más del 50, le vamos a dar un bono, más del 75, perdón, a los que vendieron más del 100, le vamos a dar un bono. Pues vamos a hacer la fórmula acá. ¿Listo? ¿Se entiende lo que quiero hacer? A los que igualaron la meta, le vamos a decir, oye, muy bien, gracias, excelente trabajo, un abrazo y unas palmas. Pero a los que vendieron un 25% o hasta el 25%, le vamos a dar un bono. Digamos que 100 soles, ¿ok? Aquí le damos 200 soles, aquí 300 soles, aquí 500 soles. Y aquí, si superó el monto, porque si la venta, la meta es 2,000 y superó el monto de 100%, si quiere decir que ha vendido 2,000 más. Entonces, tranquilamente le puedo dar 500 de bono. ¿Okay? Y si vendió más del 100, digamos 750 soles, no sé. ¿Okay? Esto lo pueden ajustar ustedes como quieran. Pues voy a hacer mi fórmula. Dígame. Una consulta. Sí. Pero ya no están ganando el bono que por la ecuación, o sea, por la fórmula que ya que está en la celda H, ya están ganando o sea, están ganando un 500%. Digo, si 500 ganó 2,500. No te entendí. Si él hizo en ventas 4,500, se va a llevar los 2,500, o esos 2,500 no es que se los va a llevar, sino que los hizo y se lo queda a la compañía. Eso es lo que no estoy entendiendo. Todo esto solamente fue en pruebas. Aquí está mi regla. Esta va a ser la regla. Esta es la regla de cuánto gana cada uno por meta. Recién voy a hacer la fórmula. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, aquí ya tengo mi regla, que he conversado con mi jefe y me dice Martín, esta va a ser una estrategia de premiación y ahora vamos a hacer la fórmula. Entonces, acá, sí, la primera fórmula, ¿ok? Vamos a obtener, si esta fórmula de que quiero primero comparar para los que han llegado a la meta, ¿ok? Podríamos comparar. Si esto es igual a esto, entonces solamente le voy a dar una felicitación. Una carta, un correo, etc. ¿Listo? Ahora hago la otra función. Si no es igual, ¿ok? Podría ser menor o podría ser mayor. Entonces voy a volver a preguntar. ¿Ok? Voy a hacer varios sí. Sí, voy a preguntar acá. Sí. El F4, voy a poner acá, la venta es mayor, ¿sí? A la meta, ¿ok? Si la venta es mayor a la meta, pero ya sería innecesario porque estaríamos superando eso. Lo vamos a poner al final, vamos a ponerlo de frente. Si la diferencia entre la venta, que sería la venta menos la meta, ¿ok? Estoy tratando de hacer esto. Por 100 entre la meta, es la misma fórmula que hace un momento usé. Si este resultado, ¿ok? Si este resultado, vamos a ponerle aquí el paréntesis. Si este resultado es menor que 25, ¿correcto? Entonces le voy a decir, ganó de bono. ¿Correcto o no? Hasta ahí. ¿Se entiende? Ya, entonces sí. Tengo 5 minutos para que... Ok. Entonces, yo estoy poniendo acá la comparación nada más de si es menor a 25. Es lo mismo que hace un momento de la edad, solamente que estamos agregando una función, una fórmula para calcular el porcentaje. Entonces, voy a volver acá. El otro sí. Sí, pongo lo mismo, pero yo no le pongo menor 50. Ganó 200. Si no, vuelvo a hacer el otro sí. Le pongo lo mismo para evitar la fatiga. Pongo, ganó 300. Y el otro sí. Vamos a poner la función menor o igual a 100. Entonces, ganó 500. Si yo le pusiera en el si no, prefiero evitar el si no, porque acá podría ponerle ganó los 750, porque ya está la primera pregunta, miren. La primera pregunta es que
Alonso haya vendido 1,000, pero esos 1,000 no están en ninguna de estas condiciones, mira. No están ni en el F4 igual a meta, ni en el menor I-25, ni en el menor I-50. Entonces, si ha ganado ha vendido 1,000 soles, podría ganar 750. Entonces, para evitar poner eso, te voy a poner otra vez la última condición, que sería si mayor que 100. Entonces, le ponemos acá, ganó 750. Si no, lo dejo en blanco. Sigue esforzándote. ¿Y cuántos sí tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sí. ¿Es correcto o no? Dígame. Esa fórmula venta menos meta por 100 entre meta lo puede poner también en una columna, en una celda, ¿no? Y después calcularlo igual, ¿no? Es lo mismo, por supuesto. Así es. Es correcto. ¿Se entiende pero la fórmula? Sí, se entiende. Pues vamos a ejecutarla. En silencio esto. Listo. Vamos a poner, a ver, ¿qué nos ha faltado acá? Aquí nos ha faltado algo. Dice meta. Chan, unos tres. Algo nos falta aquí. No sé si es un paréntesis más. Pues menos. Aquí. Profesor, ¿dónde dice ganó 500? Falta la coma. No, sí está la coma. Gracias. Antes de ganó 500, falta la coma. Ahí. El otro paréntesis y cerramos. Ganó 100, ganó 2,000. Venta menos meta por 100 entre meta. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paréntesis. Sí, está los 6 paréntesis. Los dos puntos no faltan paréntesis. No, los dos puntos no tienen que ver. ¿Qué nos falta? Los espacios entre paréntesis. Hay un espacio ahí en el último, profesor. No tiene que ver eso. Voy a probar con dos nada más. Espacios, parece. Claro, hay un espacio y falta un paréntesis. Vamos a en abrir paréntesis. Venta creo que no está declarado como tabla. La función me dice nombre porque no existe algo. Entonces, la venta es esta. La venta es F5. F4. Así, ¿eh? Aquí falta el otro sí. Vamos a repetirlo para que se vea. Vamos a poner los otros. Ahora sí. Uno. Dos. Bien. Tres. Cuatro. Cinco. Okay, 25. Sus audios, por favor. Sus micrófonos. Por favor. Por favor, sus audios, jóvenes. 75. 100, y aquí mayor a 100. Mayor a 100. Entonces aquí le vamos a poner, ganó 100, ganó 200, ganó 300, 400, 500, 100, 25, 50, 75, 100, 300, 500, después será. 500 y 750. ¿Ok? Mayor a 100, y si no, dice, sigue esforzándote. Aquí tenemos 6 paréntesis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. F4 mayor a meta, De 300 y 500. Falta las comas. 3, 4, 5. Acá dice que ganó 100. ¿Por qué? A ver. Porque está contando, a pesar de que la condición que yo he puesto dice menor a 25, está entrando a esta condición. Porque parece que la diferencia está entre menor a 25. Entonces,
si yo agrego una función i, por ejemplo acá, i, a esta fórmula, ¿okay? Toda esta fórmula es la comparación del 25. Aquí yo puedo poner el i, que son dos funciones, y la función i tiene que ser los dos verdaderos. Entonces pondría f4 mayor a meta, f4 mayor a meta, coma, está la otra función, que sería el 25, y aquí están los dos sys. ¿Ok? Ahí dice ganó 200. ¿Por qué? Porque tengo que agregarle esa función i. Como dijo un compañero, si quieren hacerlo vida más fácil, podrían ponerlo en una sola celda y podría ayudarlos. Entonces aquí ponemos esto. Y vamos a agregar los paréntesis que cierran esto aquí. Esto cierra, 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 cierra. Dice 1000, sigue esforzándote. ¿Ok? 1900, sigue esforzándote. 2000, felicitación. 2001, ganó 100. Porque está en el límite del 25%, ¿cierto? 4000, está el doble. Pero aquí hay otra condición que está saltando. Vamos a ver, ¿qué pasó acá? 2500, perdón, 2500, ganó 200. Aquí está saltando otra condición. ¿Por qué falta el igual, me parece? Se pone aquí. Menor o igual a 25. Menor o igual a 50. 2501. Ganó 200. 3000. Está bien, está en el límite. 3001. Perdón. No 300. ¿Ok? ¿Se entiende la fórmula entonces? Es probable que podrían separarlo para que sea mucho más sencillo, pero lo que estoy haciendo simplemente es hacer comparaciones lógicas de varias opciones y en base a esas opciones yo puedo agregarle resultados, ya sea verdadero o falso. ¿Ok? Para que sí, se entiende, profesor. Una consulta. Al inicio del ejercicio también usted mencionó una función sí conjunto. ¿En qué se diferencia con esta que acaba de explicar? La diferencia sí conjunto no tiene la condición de verdadero, falso. Solamente tiene la condición de condiciones sí. O sea, prueba lógica, verdadero. Prueba lógica, verdadero. O sea, aquí haces una pregunta lógica, que por ejemplo, la meta F5... Es mayor a meta, entonces hago algo. Pero ya no hay una función si no. O sea, esto solamente tiene sí. La pregunta lógica y el resultado verdadero. Si sigo, es otra pregunta lógica y es el resultado verdadero. Si sigo, es otra pregunta lógica y el resultado verdadero. Si sigo, es otra pregunta lógica y el resultado verdadero. Y así sucesivamente. Son solo preguntas lógicas y solo resultados verdaderos. O sea, el si no, no está. Nada más. Es similar a esta, solo que ya no tienes el final, este acá. Ah, ok. ¿Cómo? Y con el sí conjunto también puedo ponerle una función lógica más, como i, por ejemplo, dentro del sí conjunto. La anidación de funciones es similar. Si quieres pones i, si quieres pones o. Es la combinación. Puedes anidar dentro de. Lo importante es que dentro de la pregunta, es decir, en esta pregunta lógica o la prueba lógica, la pregunta es la válida. Si tú quieres preguntar con un i, con un o, con un mayor, con un igual, depende de ti. Cualquier función que quieras ahí. Porque podrías haber puesto, por ejemplo, si la cadena de texto del número del RUC no es igual a 11, entonces hago algo. Tu pregunta lógica es, ¿cuánto mide la cadena del RUC? ¿Entiendes? No es necesariamente un número. La pregunta lógica tiene un resultado verdadero o falso. ¿Listo? Gracias. Sigamos. No me quiero que me gane la hora. Son las 5 ya. También les he pasado otro Excel de que hice práctica de buscar B si entero, que es lo que quiero convertir. No sé si es esta. Es esta. Perfecto. Esta... Es una tabla de datos nada más, una tabla de datos, ¿ok?
donde tiene una cantidad de clases prácticas, una cantidad de clases teóricas. Las tablas que yo les paso puede que contengan una data de ejemplo, pero si dice notas, es lo mismo que ustedes digan, por ejemplo, sueldo, ventas, ¿qué otro número podría ser? A ver, asistencias, días asistidos, días faltados. ¿Qué otros números indicadores tienen ustedes? Normalmente deben ser ventas, ¿no? O ya si quieren redes sociales, likes, o compartidos. Si pueden compartir en qué rubro están para poder hacer ejemplos de ustedes, sería genial. Está el enlace del grupo de WhatsApp también en el chat, ¿eh? Así que no hay problema. Ahí se los paso. Listo. Pero este ejemplo va a pedirles que por favor hagan una función de combinar resultados, y aquí está la indicación. Esto se los dejo a ustedes para que lo puedan practicar cuando tengan el espacio. ¿Okay? Ahora, adicionalmente a la función sí, tenemos la función o, que es similar a la función y. Pero ¿cuál es la diferencia? En la función y, todos tienen que ser verdaderos. Si uno es falso, todo se convierte en falso. ¿Ok? Tienes que hacer varias preguntas. Un ejemplo podría ser el siguiente. En una universidad, a ti te dicen que te van a dar un descuento solo si vives en un lugar de extrema pobreza, tienes más de un hermano y tus padres están divorciados, si quieres. ¿Ok? Las condiciones podrían ser distintas. Estoy haciendo un ejemplo, por si acaso. Si cumples esas tres condiciones, te damos un descuento en la pensión, porque entendemos que es un sacrificio para ti estudiar, etc., etc. Entonces, la función I preguntaría, primero, ¿tienes más de un hermano? Sí. Primera pregunta lógica. Segundo, ¿vives en un distrito categorizado como pobre o extrema pobreza? Sí. ¿Tus padres están divorciados? Sí. Si una de las tres preguntas es falsa, el I te va a devolver falso. ¿Ok? En cambio, el O dice, devuelve falso si todos los documentos son falsos. Devuelve verdadero en caso de que cualquier argumento sea verdadero. O sea, basta que uno sea verdadero, todo es verdadero. El mismo ejemplo sería opcional. Es decir, si esas tres condiciones de dónde vives, de tienes hermanos, o de que tus papás están divorciados, o separados, o no vives con ellos, digamos, para que no suene tan fuerte, para evitar la sensibilidad. Si una de estas condiciones es verdadera, tu resultado es verdadero. Para ese caso, usarías O. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, el contar sí simplemente es una variante de las opciones de contar. Tú podrías tener contar, contará, y hay varias opciones de contar. Mira, contar simplemente es lo siguiente. Mira. Contar dice, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Contar blanco, cuenta el número de celdas en blanco. Contar sí ya es una pregunta lógica que depende de qué quieres contar. Voy a hacer un ejemplo ahorita. Contar si conjunto está basado en lo mismo, solamente que la pregunta lógica está en otra columna. ¿Ok? Y contará, cuenta las celdas no vacías de un rango, o sea, todo lo que encuentres. Les ha pasado a ustedes, y voy a hacer el ejemplo aquí. ¿Ok? Tengo aquí la tabla de personas. ¿Ok? Pero a mí se me ocurre que mi tabla no sea tan pequeña, sino que sea mayor a. Pero yo no sé cuántos duplicados hay. ¿Ok? Entonces, hay dos caminos acá. Tú puedes hacer, mira, contar sí, y le dices, quiero contar el rango de celdas, este rango de celdas, o sea, un rango seleccionado, y que sea igual a este. Eso quiere decir que cuando yo lo copio hacia abajo, miren, 1, 1, 1, 2, 2, 2, ¿se dan cuenta? Mira, 2, 2, 2. Los que están duplicados, lo va a contar duplicado. ¿Por qué? Porque está haciendo un contar con un sí que pregunta si en ese resultado alguno es igual a esta celda. Y en este caso dice, si en ese resultado es igual a esta,
En este caso dice si el resultado es igual a esta, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente usar una función para poder contar. Ahora, si ustedes son un poco más cuidadosos, podrían hacer lo siguiente. Podrían decirle, quiero filtrar de manera avanzada, no esto, sino solamente esto. Y le digo, copiar a otro lugar, aquí por ejemplo, pero solo registros únicos. Lo que están haciendo en este momento es decirle, señor Excel, por favor, sácame de aquí los duplicados y solamente déjame los que no se duplican. ¿Ok? Entonces, Excel ha dado la vuelta y dice, ah, mira, estos no están duplicados. ¿Se entendió? ¿Les quedó claro? Tan, tan, tan. Comercio de carteras, excelente. Rubro de abarrotes, por ejemplo, ahí imagino que para contar las ventas del día o el inventario de productos. Chan, 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 chan. Ahí les paso el enlace. Tan, 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 tan. Listo. Entonces, yo tengo la posibilidad de tener información en el día a día, pero resulta que esa información que me pasaron, yo no sé cuántas veces se repite. Entonces, puedo hacer un contar para comparar. Entonces, voy a hacer acá un contar. Más contar.si me dice, dame un rango. Ok, te voy a dar este rango. Okay, este rango de celdas. Pero la pregunta lógica sería, en ese rango de celdas, quiero que sea igual a esta celda. Ah, ok. Entonces, voy a contar todo esto acá. Los que sean igual a esto, te voy a decir cuántos hay. Sí, correcto. Copió, pero miren acá, dijo. Ah, voy a contar en todo el rango quiénes son iguales a este señor. ¿Y quién es igual a este señor? El que está más acá abajo, que es este que está aquí. Anthony. ¿Se dan cuenta? Anthony y Anthony. Acá están los dos duplicados. Entonces, el contar sí, lo que he hecho es contar el duplicado. Pero, si quieren evitarse eso, otra opción sería que elijan la opción datos, filtro avanzado, seleccionan, miren, por defecto va a venir así, pero yo no necesito todo. ¿Ok? Yo no necesito todo. Si hago todo, lo que va a hacer Excel es comparar todo, todas las columnas. Y si le digo todas las columnas probablemente no todas sean duplicadas. Entonces yo voy a elegir solamente las que creo que quiero sacar los datos. Entonces elijo solamente las columnas que necesito. ¿Copiar a dónde? Lo vas a copiar a esta celda que está aquí. Y le digo solo los registros únicos, o sea, los que no se repiten. Y de esa manera, le voy a aceptar, cruzo los dedos, a veces funciona, y funcionó. Listo. Ya no tienes duplicado datos y lo puedes manipular como tú quieras. ¿Correcto? Bien, entonces, eso es contar sí. Sumar sí es igual, pero sumar sí conjunto. Eso vamos a hacerlo ahorita en una tabla de almacén para poder validarlo. ¿Ok? Tengo aquí, además, la función sumar sí, que es para sumar solo si tienen una condición. ¿Cuál es el ejemplo clásico que debemos hacer? Sumar sí, por ejemplo, nosotros tenemos... Esto no es. Vamos a cerrar esto. Espera que cargue. Sumar sí, por ejemplo, dice, tengo una lista de productos, tengo la venta y tengo contado y crédito. Ah, entonces puedo sumar sí. Pero si le hago sumar sí, le digo sumar sí los que son mayores a 1,000. Esta es una condición acá. Pero también podría puesto ver sumar sí conjunto donde la tabla ventas, que es la tabla ventas, que es el rango de ventas, y la tabla tipo, donde está la columna tipo, es contado. Si es contado, entonces suman 4,844. Y si es crédito, 5,036. Porque acá también la otra función es sumar sí, pero dice igual a crédito. ¿Ok? Ahora, yo podría haber puesto aquí que no diga esto, sino ponga esto. Si yo pongo esto, ¿funciona o no? A ver. Dice, sumar sí conjunto de la tabla ventas, compara la tabla tipo y que sea igual a K1. ¿Qué hay en K1? Ah, la palabra crédito. Entonces, los que digan crédito.
Funciona, mira. Crédito está 745, 730, 673 y 1501. Hacemos la prueba, tomamos en cuenta esto, esto y esto. Y miren en la parte de abajo, aquí abajo dice 3659. ¿Se dan cuenta? Aquí abajo dice 3659, contó 4 y mi resultado es 3659. Es correcto. ¿Sí? Perfecto. No es tan complicado. Ahora, si vamos a usar sumar sí o sumar sí conjunto, va a depender de cuál quieres que sea tu resultado visual. Por favor, su micrófono, chicos. ¿Por qué? Porque con una tabla dinámica es mucho más visual el resultado que vayamos a dibujar. Porque si vas a dibujar contado y crédito en un gráfico de barras o de pie, podrías mostrar en el gráfico de pie el contado y el crédito. Pero ya no necesitas armar cuál es contado y crédito ni sumar si conjunto. Bastaría con que la tabla tenga esto y hagas una tabla dinámica. Que como el otro día lo expliqué y que la siguiente sesión vamos a ver, me parece, es muy sencillo de armar. ¿Ok? Aquí tengo otra tabla de pacientes, donde he puesto la edad para calcular la edad, que pueden ustedes utilizar sin ningún problema. Pero les agradecería si pueden abrir este Excel para poder entender cómo es que funciona aquí. ¿Ok? Vamos a usar la función buscar. Está aquí. ¿Ok? Aquí está. Esa es la función que más se utiliza dentro de Excel. Hay un nuevo buscar que se llama buscar X también, pero el que más utilizan es buscar B. Porque es la B de vertical. Hay buscar H de horizontal. Hay un nuevo buscar que se llama buscar X, que ya no determina sentido. Me refiero horizontal o vertical. Pero el buscar B es el que más se utiliza. ¿Cómo funciona? El buscar B funciona de la siguiente manera. Uno determina qué información quiere obtener. Vamos a ver aquí, buscar B. Quiere obtener, y en base a ese resultado de esta tabla, es decir, yo quiero buscar aquí. Ok, en esta tabla tienes una columna, la primera columna, y tienes 4 columnas en total. Entonces, la columna 1, su micrófono, por favor, ¿quién está? Vamos a ver. Chicos, por favor, su micrófono, ayúdenme con esto. Se cruza con el audio. Tan, 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 tan. ¿Quién es? No veo quién es. Flor, por favor, tu micrófono. Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene su micrófono abierto? Freddy, por favor, tu micrófono. Gracias. ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Porque se cruza el audio y los demás no pueden entender. Por favor. Listo. Tengo una tabla y la tabla tiene una columna, 2, 3 y 4. Ahora, es importante que tú definas cuál es la primera columna que vas a buscar. Por ejemplo, si yo tengo mi tabla de productos. Félix, ¿me puedes ayudar con los micrófonos que están activos, por favor? Se escucha el audio y se escucha entrecortado. Y creo que los demás no pueden escuchar correctamente. ¿Quién tiene el micro abierto? ¿Ustedes ven quién tiene el micro abierto? Profesor, disculpe. Dime. Sí, la verdad, esto es un poco incómodo. Estamos escuchando la clase y parece que hay personas que no quieren entender. Y hace rato está repitiendo usted lo mismo y estamos perdiendo el tiempo. Un poco más de consideración a las personas que tienen esto. Yo estoy hablando, profesor. El Mazo Rivera, por favor, micrófono. Yo estoy hablando en estos momentos. Ah, eres tú, perdón. Sí. Disculpa. ¿Quién más tiene el micrófono abierto? Pero no veo a los demás.
más es? No veo a quién más tiene el micrófono abierto. Félix, ¿me puedes ayudar? ¿Estás ahí? Bueno, ¿me escuchan bien para poder seguir? Ok, entonces, yo tengo que definir para poder buscar primero cuál es la primera columna. Miren, acá cuál es la primera columna, el nombre del producto. Acá cuál es la primera columna, el número del alumno. Aquí cuál es la primera columna, el ID. Pero no siempre vas a buscar por la primera columna. Entonces, si tú dices, voy a buscar por el nombre. Entonces, para tu búsqueda, la primera columna es el nombre. ¿Ok? Entonces, si tú vas a buscar por nombre, tienes que empezar por esa primera columna. A partir de ahí se cuenta 1, 2, 3, 4 y 5. Si tú buscas por el ID, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, punto clave. ¿Qué columna es la primera que tú vas a buscar? Y a partir de ahí le pones números en tu cabeza. 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas, voy a ver el ejemplo, dice acá, buscar, vamos a buscar, entonces, voy a buscar el nombre. Acá tiene validación de datos, voy a borrar esa validación de datos para poner aquí lo que quiero. ¿Okay? Entonces, vamos a buscar, quiero buscar la fruta. Entonces, vamos a buscar B, D, buscar B, paréntesis, valor buscado, perdón, acá, buscar B. Valor buscado. Quiero buscar el nombre. A ver, quiero buscar peras. Voy a poner entre comillas para el ejemplo. Peras. Coma. Me dice, ¿dónde vas a buscar? O sea, ¿cuál es la matriz de la tabla? Entonces, la matriz de la tabla para mí sería esta matriz de la tabla. ¿Cierto? O sería esta. Si hago esto, ¿es correcto? No es correcto porque la primera columna no tiene el valor del producto que estoy buscando. Si hago esto, tampoco es correcto. Debo elegir la primera columna donde está el valor que voy a buscar. Siguiente argumento, dice, indicador de columnas. ¿Cuál es la columna? Vamos a ponerle la columna 1 para hacer la prueba. Coma, coincidencia exacta o aproximada. Por defecto deben usar exacta, porque si buscan peras y hay petas, guayperas con Z, les va a devolver la aproximada. Es mejor que sea exacto. ¿Listo? Entonces, peras y me devuelve 1. ¿Por qué? Porque le he puesto 1. Pero, ¿qué tal si le pongo 2? Miren, 2. 2. Ahora me devuelve 1. ¿Por qué? Porque en peras dice aquí la segunda columna, 1. Y si acá le pongo 5, 6, 7, 8, 9, debería aparecer ahí. ¿Correcto? Entonces, el buscar lo que hace es buscar un valor en la tabla y en base a ese valor devolverme el número de columna, que acá dice el número de columna, ¿cuál es el número de columna? Si tú quieres que te devuelva precio, será la columna 3. Si quieres que te devuelva categoría, será la columna 4. ¿Ok? Entonces, en base a eso, nosotros podemos armar resultados para que nos devuelva cualquier búsqueda, cualquier búsqueda. Miren esta tabla que tengo acá. En esta tabla que les he pasado, es una combinación. Aquí tengo yo a los alumnos y aquí está su asistencia. Entonces, acá dice el buscar, busca el alumno y busca las asistencias, me parece, el alumno, para en base a esa asistencia calcular otra cosa. Es un mix entre buscar, entre calcular el día y el sí para poder comparar el resultado. Entonces, un ejemplo práctico de esto, vamos a ver si tengo aquí el inventario de almacén. A ver, un segundito. Vamos a ver, aquí está. Al mismo número. Ok. El archivo que les he mandado lo tienen, ¿ah? El archivo que les he mandado lo tienen, no se preocupen. Oh, podio, consejo.
Profesor, su micrófono está apagado. Les decía, tiene una pregunta, creo que Liz. Sí, profesor. Dígame. ¿Podría volver al Excel, por favor? ¿Qué pasa si es que yo quiero buscar 6A? Entonces, en ese caso, la matriz ya no empezaría desde B1, sino empezaría desde E, desde la columna E. Si yo quisiera buscar repíteme, ese 6A. ¿Qué quieres buscar? 6A, la categoría. 6A. Sí, usted dijo que cuando busca duraznos, que digo peras, se tiene que poner la primera columna donde está el valor, ¿no? Pero ajá, en este caso, si yo quiero el 6A, mi primera columna ya sería la E, ¿cierto? Pero ¿por qué dices 6A? No entiendo. ¿Qué significa 6A? Categoría. Ah, tú quieres buscar la categoría. Sí, pero si quisiera buscar. Esta, ya, pero si esta es la primera columna, ¿qué buscarías a la derecha? No hay nada. Vi mal. Ya digamos que yo quiero 6. Pensé que estaba en un mismo... Si yo quiero 6, pues 6. Claro, ajá, pondrías esta como primera columna y tendrías el resultado. O sea, buscarías 6 y te devolvería A. Pero el problema está en que si buscas números, es muy probable que ese número se repita. Lo que normalmente buscas es o código de producto, o código de empleado, o ¿qué más? O nombre específico. Pero si buscas un número, es muy probable que se repita. Ah, ok. Salvo que el número sea relacionado a algún código, como te digo. ¿Qué ejemplos ocurren en esto? Buscamos el código del empleado y vemos cuántas faltas tuvo. Buscamos el código del ingrediente y vemos cuántas veces se ha consumido ese ingrediente, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con lo que primero tú buscas y qué obtienes como resultado. ¿Ok? Ya, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una consulta. Dime. ¿Cuál es la función similar a buscar B que estamos haciendo en el Excel 2010? No aparece esa función. Coincidir debe ser. Coincidir, hay otro nombre. Coincidir o hallar podría ser. Sí, podría ser coincidir, ¿ah? Profesor. Dígame. Encontrar, creo. Encontrar, profesor. No, encontrar busca una cadena en un texto. No. No, encontrar no es. Aquí hay algo adicional. ¿Qué pasa si no lo encuentra? O sea, si acá dice esperas, no lo va a encontrar. Entonces, Excel nos manda siempre este error. Esperen que pase el heladero un ratito. Entonces, lo que podemos hacer cuando tenemos errores, no solamente para buscar, sino para cualquier función que nosotros sepamos que es posible obtenga un error. ¿Qué errores? Por ejemplo, que el valor no exista, que la referencia se caiga, que división por cero, etc. Lo que nosotros debemos hacer es ponerle una función que se llama si_error. Si.error. Y lo que ocurre es que todo lo que tú pongas dentro de esa función, si esa función es correcta, pasa normal. Pero aquí pones, si es que ocurre un error, le pones valor no encontrado. Entonces ya funciona. Pero ahora, en vez que sea peras, no voy a escribir peras, sino le voy a poner arriba. Le voy a poner H3. Listo, entonces pongo así, le pongo acá, a ver, peras, no existe. ¿Por qué? Porque le cambiaba peras. Vamos a cambiarlo acá. Perdón. Peras. Listo, peras. Ahora se dice. ¿Ok? ¿Qué ocurre? La combinación del buscar tiene que ver con lo que tú quieres juntar como resultado. Hace un momento un compañero preguntó, quiero que me gane la hora, porque tenemos una restricción que termine
Chicos, temas del curso sobre constancias, asistencias, no lo tengo, no tengo ninguna información. Eso lo manejan directamente con la municipalidad, por favor, ¿ya? Para evitar esos temas y nos quite tiempo. Tengo un control de almacén aquí. Ahorita se los encuentro. Que tiene esto que les quiero mostrar. Un segundo, no se vayan. Acá está. No, es más complicado. Acá está, ya. Miren, yo tengo en mi control de almacén mis productos. O sea, una tabla de productos. ¿Les parece alguna ciencia en esta tabla? ¿Algo complicado en esta tabla? Es simplemente código, producto, materia prima, unidad de medida, costo y hasta aquí. Pero aquí en stock hay una diferencia entre lo que ingresó y lo que salió. ¿Ok? Les ruego su atención en esto para que lo puedan entender. ¿No me escuchan? Tararán, tan, tan, tan. La función sí-error sirve para cuando exista la posibilidad que esa función genere un error, le ponemos un texto para evitar que salga error o cualquier cosa. Para eso sirve. Entonces, yo tengo mi tabla de productos y acá me dice, Martín, acá tienes ingresos y acá tienes salidas. Ok. Entonces, ¿qué te parece si yo voy a hacer otra tabla donde pongo los ingresos del producto? O sea, pongo la fecha, el producto, la categoría y la cantidad de salida, o sea, cuánto sale, ¿ok? Entonces, si yo tengo en mi producto aquí el ingreso, yo puedo hacer un sumar sí de este producto. O sea, miren acá está comparando el código de producto, que es este código de producto, dice sumar sí la cantidad de ingreso de la tabla tab ingreso que está aquí. La tabla ingreso, que es el ingreso, que está acá. Cuando el producto sea igual al código producto, sumo la cantidad. Entonces, si aquí yo pusiera, por ejemplo, si yo eliminara aquí o pusiera un producto más. ¿Qué producto es este? Este es tan, 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 zapatos. Si yo le voy a poner a ese zapatos un 999, automáticamente aparece acá sumado. Y mi stock es, obviamente, lo que ingresa menos la salida. Y aquí hay formato condicional, que lo único que tiene es, inclusive automático, en que si es mayor, calcula el resultado para esa proporción. Y ni siquiera le he hecho fórmula, es el automático. Calcula el 67%, el 30 y tantos por ciento, y en base a eso calcula el resultado. Porque ya les dije, el formato condicional calcula de todos el más alto, el más bajo, y entre ellos dibuja los indicadores. ¿Ok? Eso es una combinación de lo que nosotros hacemos para poder obtener el resultado. ¿Ok? Ahora, si tú estás buscando obtener el buscar sí para un producto, aplica para un empleado, para una persona, siempre y cuando definas primero la primera columna y lo que a la derecha vas a obtener. Si quieres buscar la categoría, no hay nada a la derecha. Si quieres buscar precio, complicado. Si quieres buscar código, genial, porque es lo que te va a volver hacia la derecha. ¿Ok? Hacemos una pregunta, si tienen, por favor, dudas, para poder ayudarlos. Tan, 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 tan. Si les queda duda o no, les agradecería que revisen lo que se les ha enviado, a lo que tienen acceso. Inclusive acá hay un inventario de hogar que está bien bonito. Miren, esto tiene, son solo tablas, nada más. Acá no hay ninguna ciencia, miren, esto es una celda cualquiera. Pero aquí abajo hay una tabla. Aquí tiene formato condicional. Aquí tiene segmentación de datos, que si tú dices, ah, mira qué bacán. Pero no hay ninguna ciencia, eso es segmentación de datos. Y solamente se puede hacer segmentación de datos si tú tuvieras una tabla. Si esto no fuera una tabla, no podrías hacer segmentación de datos. Y si tú ingresas otro producto, digo, ¿sabes qué? Voy a ingresar el gasto del comedor, una descripción,
número de serie, la fecha de la compra, van a estar $1,000 más. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es hacer un presupuesto y estoy cambiando automáticamente esto. ¿Se dan cuenta? Y si acá hubiera yo elegido otra categoría que de repente no está aquí, no está la cocina, miren lo que pasa arriba. La segmentación de datos, que no es ninguna ciencia. Miren, la tabla que tengo acá, le digo segmentación de datos, diseño de tabla, segmentación de datos. ¿Por cuál quieres segmentar, Martín? Ah, quiero segmentar por tipo. Clic, tipo. Ahí está, bonito. Ahora fíltralo. Clic, bacán. Funciona. No hay ninguna ciencia, solo segmentación de datos. Pero ¿qué dependió? De que tengas una tabla. Ya le puedes poner colores, dibujos, formas, como quieras, ya son gustos y colores. Preguntas, jóvenes. ¿Todo les quedó claro? ¿Les sirve alguna duda? Profesor, una consulta. Dígame. ¿Cómo puedo trabajar con, o sea, una fecha yo la quiero anexar a un código de producto? ¿Cómo puedo trabajar con o sea, el día de la fecha, quiero extraer el día y ese día agregarlo a un código que estoy generando? ¿Cómo se puede hacer, profesor? A ver, voy a hacer el ejemplo específico de la compañera, ¿ok? Si tú tienes una fecha, ¿okay? Digamos que es la fecha de hoy, ¿okay? Perdón, vamos a poner hoy. Si tú quieres extraer el día, basta con que pongas día y la fecha y te obtiene el día de cualquier fecha. Porque esta es la fecha de hoy, que es 20. Y así como tienes día, tienes mes, tienes año y varias otras funciones de fecha más. Entonces, ya extrajiste el día. Si lo que tú me dices es, quiero extraer el día para juntarlo con el código producto, lo que podrías hacer es agarrar el día, ampersand, para concatenarlo y lo concatenas con el código producto. No sé cuál sea, ¿no? 001, 002, lo que tenga que ver con lo que tú quieres hacer. ¿Ok? Solamente sería día para extraer el día de la fecha y el ampersand para concatenar el código que tú quieras hacer. ¿Otra pregunta? Aprovechen, por favor, que nos va a ganar la hora para poder resolver lo que tengo que hacer. También les he pasado una tabla de almacén, el inventario de almacén, que es este. Este les he pasado. Que es similar al otro. Y lo único que tiene aquí es contará de la tabla de inventario, suma producto, suma del resultado. Si se dan cuenta, la suma no es una suma de celdas, sino es una suma de tablas. Si tú agregas acá una fila más, automáticamente van a sumarse los resultados. Es libre y lo pueden usar sin ningún problema, ¿no? No tienen ningún problema. El inventario de hogar también es libre y lo pueden usar sin ningún problema. ¿Ok? Y la idea es que puedan practicar con lo que se les ha enviado para que ustedes puedan reforzar el ejercicio, ¿no? Reforzar el ejercicio. Esta es la actividad que quisiera que hagan con lo que hemos ido trabajando. Igual cualquier duda me pueden comentar sin ningún problema. Si tienen preguntas, los escucho y los leo, por favor. Todo está en el Drive y también está, entiendo, en su correo. Profesor, disculpe, ¿cómo hizo para quitar la cuadrícula de Excel? Usted mostró uno donde estaba el Cardex, el inventario, y observé de que la cuadrícula que normalmente viene en Excel no parecía, ¿no? ¿Esta? No, esa. No aparecen las líneas que hay entre columna y columna y fila y fila, ¿no? ¿Cómo la quitó? Los bordes. Ajá, exacto. Bordes. No. No, ya, pero hay uno que aparece por defecto en Excel, que ahorita no figura. No, eso aparece por defecto. Tenías que cambiarlo igualito. Tenías que cambiarlo en el diseño de tabla si quieres cambiarle el formato, ¿no? O sea, tú puedes aquí, por diseño. Claro, el diseño de la tabla, si quieres, o puedes hacer un nuevo diseño y editarlo como quieras. Pero, por ejemplo, a partir de la fila 19 hacia abajo tampoco aparece, y esa parte ya no forma parte de la tabla. ¿O le aplico fondo blanco? No, lo que has hecho acá, vista, le quitas las líneas de cuadrícula.
O sea, las líneas de cuadrícula que tú tienes en tu celda, si tú tienes un Excel, está un Excel normal, este que está aquí, te vas a vista, quitas la línea de cuadrícula y desaparece. Ah, ok, okay. Ya se da una figura, bueno, una imagen distinta. ¿Cuánto? Listo, otra pregunta, chicos. Aprovechen todo, claro. Dígame. Profesor, por ejemplo, yo he creado una... Creo otra tabla, ¿y cómo hago para eliminar la tabla anterior? Porque a pesar de que lo trato de borrar, sigue apareciendo en la lista el nombre de la tabla que he creado antes. Me dice que la tabla... Ya, podría estar acá en administrador de nombres, aquí podría estar tu tabla. Te vas a datos, fórmulas, administrador de nombres y aquí podría estar tu tabla. Le das clic, modificas y le apuntas al nuevo rango y ya cambiaría. ¿Y cómo elimino? No, ahí también tengo la opción para eliminar una tabla, definitivamente. Si la tabla está vinculada, no te va a dejar eliminar, mira. Prefiero que la edite, la modifiques y le cambies el rango, apunta al nuevo rango y listo. Y una vez que la cambias al nuevo rango, la otra se va a convertir en datos. O sea, si tú tienes esto y dices, Martín, esto yo no lo voy a usar, la puedo convertir en rango. O sea, en diseño de tabla, le das convertir en rango. Aquí está la tabla. Convertir en rango. Y lo que hace es convertir en rango esa celda. Ya no es una tabla. O sea, tiene el formato, pero ya no es una tabla. Mira, ya no tiene el diseño de tabla arriba. ¿Qué? ¿Ok? Ya no tiene el diseño de tabla arriba. Entonces, ya es un rango. Ya, si tú pones una fórmula más abajo, ya no se copia ya. ¿Entiendes? Y después te vas a dar fórmulas, administrador de nombres y ya la puedes borrar si quieres utilizarla. Pues. ¿Ok? Gracias. ¿Otra pregunta? La idea es que practiquen jóvenes y adultos sobre los que les he pasado a través del Drive. Que entiendo, les van a enviar también la PPT, el PDF que he hecho. También les van a enviar a su correo para que ustedes puedan revisarlo y también validarlo. ¿Okay? Profe, ¿por qué no lo sube en Drive también, los PPTs? Todo está en el Drive. Ah, ok, gracias. También está en el Drive. También está en el Drive, por si acaso. Profesor, una consulta. Por ejemplo, si he creado una tabla, digamos, de productos en donde le he puesto las opciones, así como usted anteriormente nos ha enseñado para crear una tabla y que en la tabla, a la hora de que voy ingresando los datos, vayan apareciendo toda mi lista de productos, digamos, que yo he ingresado anteriormente, ¿cómo hago para que la primera opción sea la que yo más utilizo? Digamos, no sé, un detergente, digamos. ¿No? Entonces, que la primera opción, cuando vaya a seleccionar producto, ya esté ya la opción de detergente que más consumen, ya esté predispuesta. ¿Cómo podría hacer eso? Mira, primero que la validación de datos depende del orden que venga la información. O sea, esta validación de datos apunta a una tabla, ¿cierto? Entonces, si apunta a una tabla, la única opción que veo para que lo que tú digas es que aquí, en primer lugar, esté ese valor. O sea, en primer lugar esté ese valor para que aparezca en primer lugar. Ese es uno. Dos, si tú quieres que aparezca por defecto ese valor, podrías hacerle una fórmula que apunte a, en vez que llame así, podrías, por ejemplo, vamos a ver acá, ¿okay? Digamos que una celda. Aquí tú le pones más, vamos a ponerle aquí, valor defecto. Y acá le vamos a poner Perú, ¿ya? Este va a ser un valor por defecto. Vamos a poner acá valor defecto. Entonces aquí, en mi tabla, yo le voy a poner aquí más, valor defecto, que sería este, y vendría siempre Perú. Si yo ingreso otra celda, perdón, aquí no, mira. Si ingreso a otra fila, cualquiera, te das cuenta que viene automáticamente Perú, por defecto. Pero si acá hubiera validación de datos, ¿ok? Si acá hubiera la validación de datos, no van a cruzarse. ¿Por qué? Porque te permite poner primero un valor por defecto y si quieres, después lo seleccionas. Es una combinación.
primero un valor por defecto, pero recuerda, el valor por defecto tiene que formar parte de la tabla, o sea, parte de esta tabla. Si tu valor por defecto no está aquí, no te va a salir, pues. O sea, por ejemplo, el valor por defecto es mercaderías, digamos, ¿ok? Mercaderías. Entonces acá dice mercaderías, ¿sí? Y acá le vamos a poner validación de datos. ¿Qué tabla es esta? Esta se llama par tipo existencia y tipo existencia. Vamos a ponerlo, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle validación de datos. Y le vamos a poner la lista. Vamos a ponerle indirecto. Par tipo existencia, entre corchetes tipo existencia. No sé si era con espacio o no. Creo que no era con espacio. Vamos a ver. Era con espacio. Era con espacio. Tipo existencia. ¿Sí? Ok. Mira, a pesar que viene predeterminado una mercaderías, otra más. Elijo otra más. Mira, ya viene preseleccionada mercadería. Pero igual me deja seleccionar mi siguiente valor, que sería otro. ¿Se entendió? Sí, gracias. Perfecto, entonces es una combinación de un valor por defecto y la validación de datos. Listo, chicos. ¿Tienen una pregunta más? Ya vamos terminando, nos quedan 14 minutos. Lo hago para que no nos quede corto el tiempo. Si tienen preguntas, con gusto. La siguiente sesión creo que son, ya deberíamos armar tablas dinámicas. Si ustedes tienen alguna tabla, algún proceso o algún ejemplo que están armando, si quieren enviármelo, no hay ningún problema, yo los puedo ayudar. Ahora, no me van a decir, profe, ¿y cómo hago mi sistema de control de inventarios? Y listo, la pregunta, yo no voy a hacer tu trabajo. Te puedo ayudar con todo gusto, pero no me vas a mandar un Excel vacío sin que haga nada para que yo lo haga. O sea, haz el esfuerzo de intentar hacerlo, y si tienes alguna traba o alguna duda, o incluso si quieren hacer un ejemplo práctico de alguno de sus negocios, por ejemplo, no sé qué otros tipos de negocios hay, hablaba una chica que había abarrotes, no sé qué otro ejemplo habría, para poder hacer un ejemplo real de cálculo. ¿Ok? Porque dentro de la categoría tenemos esto, y control de inventario vamos a hacer, me parece que en la última sesión. Profesor, disculpe. Dígame. Melvin Molero, yo tengo un emprendimiento de alimentos. Ok. Y tengo una tabla de costos, bueno, que he construido a mi manera adaptado pues a los precios que he conseguido acá en Perú y todo esto. ¿Eh? Uh-huh. Yo se la puedo enviar para que usted me le dé una revisión. Por supuesto. Ahí está mi WhatsApp en el grupo de WhatsApp. Sí. Lo que pasa es que yo hago mi receta estándar de un producto, ¿verdad? Y esa receta yo digo, bueno, es para 50, para un lote de 50 X productos. Ajá. Pero ahora quiero fabricar 200. Yo hice aquí una tablita que nada más le coloco 200 y él me calcula la cantidad de ingredientes que voy a utilizar para la receta estándar para ese lote nuevo. Entonces yo quería que usted me revisara eso para ver si se puede mejorar. Por supuesto, con todo gusto, estimado. Pásamelo y le vemos una mejora para poder potenciar eso que tienes. Con todo gusto, no hay ningún problema. Gracias. Los demás, si tienen alguna pregunta, me van a hacer creer que soy muy buen profesor, que todo se entiende. Dígame con confianza, ¿qué les falta o qué podemos mejorar? Profesor. Dígame. Disculpe, para ser honesto, lo que no me quedó claro en la función buscar B, ¿cuándo era verdadero o cuándo era falso? ¿En qué casos? O sea, ¿cuál es el criterio? Ok. ¿Dónde está? Un segundo. Está este Excel que tengo. No lo encuentro. No sé dónde está. Ya. A la respuesta a la pregunta de su compañero, la única condición para que sea verdadero o falso es para que sea exacto o no, nada más. Es decir, si tú pones acá verdadero,
lo que va a hacer el buscador es buscar un resultado similar, o sea, que coincida, más no un resultado exacto. ¿Y por qué les digo que pongan falso? Para que sea exacto. Para que no tengas, digamos, estoy buscando el código 99 y no existió el 99 y existió el 98. Entonces, en este caso te devolvió el resultado y podría confundir. Profesor, esto quiere decir que en la mayoría de los casos vamos a trabajar con falso. Así es, yo te sugiero que todo lo hagas con falso porque podría darte resultados incorrectos si tú le pones verdadero, porque va a intentar devolverte un resultado. Y si intenta devolverte un resultado, tú dices, ah, ok, me devolvió un resultado y lo encontró, pero no lo encontró. Lo que hizo fue encontrar un resultado similar. Que por eso te digo, si de repente buscas el código 99 y no está el 99 y te devuelve el 98, que está cercano al 99, y tú dices, ¿sí encontró? No lo encontró. Entonces, mejor usa falso siempre para que no tengas resultados. ¿Cómo anclo una celda con otra sin usar el símbolo dólar? Ponle nombre a la celda, ¿no? Como le pusimos nombre a la celda. Te vas a celdas y le pones nombre. Pones celda acá, y le cambias el nombre y le pones el nombre que quieres y se acabó. Claro, no en vez de buscar B, buscar H. Eso es en horizontal. Yo no he encontrado un uso práctico, te soy sincero. Porque en vez de buscar hacia allá, tendrías que buscar hacia allá. Mira, por ejemplo, 2021, 2022, 2023, y aquí estarían los resultados. ¿Entiendes? O sea, buscar B es buscar de aquí hacia aquí. Y buscar H es buscar de aquí hacia acá. ¿Ok? Entonces, ¿es posible dentro de tu data que las columnas hacia la derecha se incrementen o es más común que tu información crezca hacia abajo, como filas? Hacia abajo. Entonces, lo que ocurre es que tú tengas acá el producto y aquí a la derecha tengas pues el resultado. Pero esto de aquí... Mañana no va a ser, a cada rato no va a ser 2024 y el otro año a cada momento, es una vez al año. Entonces, si tú quieres, es lo mismo, pero acá vamos a poner buscar H, mira, vamos a poner acá, buscamos el 2021. Buscar H y ponemos el valor buscado, donde estamos buscando aquí, entonces estaba buscando en la columna, 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 columna. ¿Qué matriz vas a...? ¿Ok? ¿Qué indicador de columna? Ah, quiero la columna 2. ¿Qué valor exacto? Sí, igualito. Listo. Entonces dice 3. A de boleto 3, porque acá está el 3. ¿Ve? Vamos a poner acá 9, 9, 9. Vamos a ver si devuelve. Funciona. Pero ahora, dimos, esta tabla, ¿cada cuánto la cambias? Es decir, en el día a día, ¿existe un formato que tú tengas columnas y filas hacia abajo? O normalmente ocurre esto, ¿no? Que puede crecer hacia la derecha y hacia abajo. Por eso digo, es decisión. Creo yo, en mi experiencia, no he encontrado, bueno, sería cuestión de buscar, o de repente en sus casos, no he encontrado un caso práctico donde usar buscar H. Pero podría ser. Quería mostrarles un Excel que tengo, que está bonito, la verdad, pero no lo encuentro. No lo encuentro. Vamos a buscarlo acá. A ver, creo que se llama Dashboard. Creo que se llama Dash. ¿Tienen otra pregunta? No. Todo está claro. Bueno, parece que sí está todo claro. Si no tienen profesor, preguntas, dime. Profesor, hice una tabla en la que estaba ingresando los datos y puse un subtotal al final, pero luego el subtotal ya no me servía, yo le había puesto nombre a esa celda y ahora cada que creo, ingreso por ejemplo un pedido,
ingreso todo lo que pide un cliente. Entonces, ajá, siempre aparece esa etiqueta de subtotal y no me deja colocar el subtotal en otro lado. O sea, aparece en vez de la celda, en vez de, digamos, F14, aparece el subtotal. ¿En qué lugar tengo que borrar? ¿A la derecha o abajo? Abajo. Ya, entonces simplemente clic, opciones de tabla y quitar fila de totales. Nada más. Ok, gracias. Listo, ¿alguna pregunta final, chicos? Que ya vamos terminando. No encuentro el Excel que les quería comentar. Yo tengo un Excel que se conecta a WhatsApp, pero he hecho uno que está más completo, pero que no es. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ya. Preguntas finales, dudas. Un ejemplo de buscar X, profesor. Buscar X, un ejemplo tendrá. Sí, dame un momento, por favor. Es similar al otro buscar que tenemos, solamente que tiene otras características. Profesor, dígame. Yo puedo hacer una consulta de repente en una tabla, a través de una lista desplegable, puedo buscar el código de una persona o el nombre de una persona y a través de la fórmula buscar me puede arrojar todos los datos. Habría que hacer un par de cosas más, pero no, con el buscar B no encontrarías. Yo pondría hay varios caminos. Uno sería que esa data esté en una tabla, en menú insertar tabla, le agrego segmentación de datos y en segmentación pongo código y ahí hay un buscador. Okay. Y la otra, no me acuerdo cuál es la otra, espera, déjame ver si tengo. No encuentro ese Excel. Qué raro. No me lo puse. Dice que yo le pongo nombres muy específicos a mis Excel, como ven, pero no encuentro el que quiero mostrarles. ¿Debe ser este? No creo. No, no es este. Hay uno que tengo que envío WhatsApp para que vean que es muy fácil. Bueno. Este es un Excel que lo único que tiene es una tabla. Y nada más, y mensajes y números, y lo único que tiene este Excel es una macro que agarra este mensaje y le envía a WhatsApp. Tiene que estar abierto tu WhatsApp y envíen. ¿Por qué les comento esto? Porque el poder de Excel, ya cuando hacemos programación, espero que la última sesión, yo no sé qué nivel lleguemos a hacerlo, pero si nos da tiempo de hacer la última sesión, hacer una macro, con gusto lo podemos hacer, ¿no? Para poder enviar el mensaje a través de una macro. ¿Ok? Les quería mostrar otro que tengo mucho más completo, que está bien armado a nivel visual. ¿Por qué? Porque acá está. Este es el only one. ¿Ok? Que es más visual y lo único que tiene son hipervínculos, o sea, son tablas todas, ¿no? Todas son tablas, enviar mensajes a WhatsApp, mensajes, enviar imagen, enviar enlace, enviar desktop, catálogo, etc. Todo lo que tenga que ver con WhatsApp, pero ya tiene vínculos nada más. O sea, visualmente se administra de otra manera y tú lo puedes trabajar, digamos, mejor, ¿no? ¿Ok? Y le haces clic acá, abre WhatsApp, ¡tán! Abre tu navegador y abre WhatsApp y envía el que tengas. Ya está abriendo WhatsApp. Y funciona. Profesor, lo que hace chicos, un hipervínculo es llevarte a otra hoja, ¿no? Sí, solamente son esos, hipervínculos a otra hoja nada más. En este caso es a otra hoja dentro del archivo y te envíe a otra hoja nada más. ¿Ok? Y para terminar, nada más, vamos a, aquí, el compañero nos preguntó, tiene buscar X, es una evolución del buscar, dice valor buscado, dice matriz buscada, sería esto. Entonces, la única que estamos haciendo la diferencia es que le agregas quién no se encuentra, porque estás buscando una matriz que quieres tú devolver el resultado para, si no se encuentra, el valor. Es una combinación dentro del buscar B
y una combinación del buscar H para que puedas tú encontrar distintos resultados. Yo te sugiero buscar B para que no te compliques. El buscar H, todo, como les digo, no encontrar ninguna aplicación y a partir de eso ya podríamos encontrar mejores implementaciones. ¿Ok, chicos? Bueno, siendo las 6 en punto, vamos a terminar la sesión. Gracias por su tiempo, participación, casi 123, creo habían más, pero bueno, ya se fueron. Y por su tiempo. ¿Okay? Nos vemos el día miércoles. Cualquier duda, ahí está el enlace del grupo de WhatsApp. Pueden contactarme directamente. Si me intentas llamar, probablemente no pueda contestarte siempre. No están siempre a veces. Pero un WhatsApp mándame y te ayudo con todo gusto, estimados. Estimados y estimadas. Listo, chicos. Muchas gracias por todo. Espero que hoy les haya servido mucho la sesión. Con gusto comparto todo lo que trabajamos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes. Y si pueden enviarlo, gracias. Con gusto. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta la próxima clase. Gracias, profesor. Gracias, gracias. Gracias, profesor, y disculpe la interrupción. No se preocupen, todos mejoramos. La próxima seguramente ya no lo van a hacer. Gracias, profesor. Listo, chicos. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Señorita. Gracias. Se había activado y no me había dado cuenta.